De primaria, le platicaba yo a la maestra Ana María que en ese entonces, bueno, mi mamá, en esas tareas de artísticas, esta materia que nos daban de artísticas, pues nos ponían a aprendernos alguna canción, tocar la flauta o alguna poesía, ¿no? Y en ese entonces, bueno, pues las poesías eran muy cortitas y eran más o menos para las edades de niños, ¿no? Pero mi mamá me inculca que, ¿sabes qué? Esta poesía que me gustó mucho a ella, que se llama ¿Por qué me quité del vicio? Esa fue la primera, con este autor Manuel Bernal. Fue de, con quien me inspiré muchísimo para las siguientes declamaciones que bueno, seguí aprendiéndome. En este caso, bueno, no va a ser el caso de este de ¿Por qué me quité del vicio? Porque también hace mucho que no la declamo, pero... Voy a declamar otra bonita poesía titulada El diagnóstico, de autor anónimo. Espero que les guste y vamos a disfrutar. De una taberna fría y desmantelada, semejante a una lóbrega caverna. Porque el más distinguido camarada, una noche lluviosa nos decía, furioso, hecho una sopa. 3 meses ha que la dorada mía, le juré no tomar de ni una copa. Ella, en cambio, postrándose de hinojos, juróme con un amor profundo por la niña de sus ojos, serme fiel y constante en este mundo. Y esta noche, Dios mío, en qué apretura me he visto y en qué potro, aquella mujer a quien soñé tan pura, la encontré besándose con otro. Mas no importa. Vosotros, compañeros, que sabéis que yo pago la infamia como pocos caballeros, mi juramento cumpliré, ni un trago. Y al decir esto, por su pestaña rubia rodó una gota clara, una gota que rodó largo tiempo por su cara. Y era verdad, en más de 30 días no habíamos logrado en todas nuestras bellas alegrías hacer beber al noble enamorado. Mas de pronto, el buen Jorge irguióse altivo, dióse un golpe en la frente y exclamó a su pesar: ¿para qué vivo si ella mintió? ¡Salud! ¡Dadme agua hirviente! La copa alzó, brindó por el dios Baco, lanzó una carcajada y rodó por el suelo como un saco rígido y mustio el joven camarada. Grande fue la sorpresa. En un momento estuvo en nuestros brazos, al ver tal expresión de aquel corazón hecho pedazos. ¡Un médico!, gritamos. Por ventura un médico pasaba. Entró, tocóle el pulso con premura, y en tanto que a su faz ínfulas daba, exclamó alegremente: ¡Esto no es nada! ¡Pobre muchacho! Que le traigan café mientras reposa y lo dejen dormir. Está borracho. ¡Bravo! Muchas gracias. Pero ustedes no han visto y no han oído cómo canta. Entonces, pues ahora, debido a la misma situación, ya está preparada la orquesta. Galad ya preparó por allá la orquesta y Jennifer Alatorre viene con todos ustedes para cantarnos 2 melodías. Espero que se la pasen bien. Vuelvo a invitar a todos los que están por aquel lado, vénganse acá, todavía tenemos bastante espacio y hay muchas sillas. Esto apenas empieza y créanme, lo que se va a poner mejor. Bien, adelante, Jennifer, te cedo el micrófono. ¿Alguien de aquí sabe inglés poquito? Yeah. No. Yo no.
Yo puro purépecha. Bonita lengua. Gracias. Cuando te escuchen, les encanta. Voy a cantar la canción, una de... que se llama Apocalipsis. Y la canta Yagi Banco. Espero que les guste. ¡Bravo! Treacherous terrain, landslides, landmines. It's a jungle that we made. You're not the king of it, no. I'm not the girl that you would die for. None of us is better than the other. None of us is better than the other. It draws blood, a sweet stain, but it's a poison that we know. Is it a shadow I'm chasing? Don't know if I'll see you in another. You'll know you'll never see me in another. To lose you, really lose you. I'm gonna have to lose myself. I'm gonna have to lose myself. No matter how long it'll hurt like this, we're not going into the apocalypse. I'm gonna go crazy to lose you. Night points, break up my routine. Y la otra que voy a cantar
Y esta otra canción es un poquito más de pop rock. Esta es de Avril Lavigne. La canción se llama When You're Gone, cuando ya no estás. Y esta trata más que nada de... La cantante trata de transmitir de que cuando no tienes a alguien que te está apoyando lo suficiente, o que no puede estar o está ausente, es cuando ella se siente sola, sin apoyo. Y más o menos eso trata esa canción. Espero que les guste. Sí, déjenme decirles que, bueno, acabo de conectar otras bocinitas, a ver si las se puede escuchar un poquito mejor, pero parece que está peor. Vamos a ver, vamos a intentar hacer algo diferente. Yo espero que esto funcione. Ojalá. I always need